dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Evangelio de la Prosperidad. ¿Cuál es el Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad es un evangelio falso que más o menos en los años 60, 70 se ventilaba mucho y se predicaba mucho en las iglesias protestantes. Y esto a lo largo de los años se fue metiendo por las rendijas de la iglesia católica. Dentro de las parroquias de la iglesia católica se fue metiendo ese pensamiento, esa teología de la prosperidad, ese pensamiento y esa forma de predicar pentecostal se nos fue metiendo, y entonces los protestantes piden diezmos, piden ofrenda, citan a Malaquías, que nosotros no debemos robar a Dios, porque no podemos ser ladrones, y entonces los hermanos protestantes y algunos católicos predican más o menos así: querido hermano, tu vida anda en desastre y anda en desolación, amén hermano, porque tú no estás ofrendando al Señor, porque tú no tienes al Señor como tu único Redentor y Salvador, por eso tu vida está arruinada. Cuando te entregues al Señor, cuando le ofrendes a Él, cuando lo tengas como tu Señor, entonces Él no se va a dejar ganar en generosidad y te va a bendecir en salud, te va a bendecir la familia, te va a hacer prosperar en el trabajo. Si estás mal en tu matrimonio, te lo va a arreglar. Si estás sufriendo de alguna dolencia, Él te va a sanar, porque el Señor te quiere, porque el Señor te ama. Pero tú tienes que aceptarlo y venir a la iglesia y ofrenda. Y si tú das al Señor, el Señor te va a dar a ti. Amén. ¿Quién dice amén, 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 amén? Aleluya, hermano. Muy bien. Entonces, aquí, por favor, aquí hay una cesta, por favor, que se te vea tu generosidad. El Señor te va a multiplicar. Hay unas cestas. ¿Quién trae 100 dólares? ¿Quién trae 100 dólares? Allí la señora trajo 50 dólares. Aquí, señora, por favor. Venga, que el Señor la bendice. ¿Tiene algún problema de salud? Crea que mañana ya el Señor la va a sanar. ¿Quién dice más? Entonces, entiende, y eso se metió. Otros son menos acalorados, pero la misma cosa. Tú le estás robando a Dios. Por eso es que tú no prosperas. Por eso es que tu vida está arruinada. ¿No ves cómo anda en tu familia? ¿No ves cómo te va en el trabajo? Es más, ya lo perdiste. ¿Por qué no ofrendas? ¿Por qué no eres generoso al Señor? No es que te das cuenta que le estás robando. El Señor te bendice si tú le das. Y si tú eres un dador alegre, generoso, pues vas a diezmar y vas a tener prosperidad. ¿Sufres de salud? Porque tú no ofrendas. ¿Se te está desbaratando el matrimonio? Porque tú no ofrendas. No te sale el negocio porque tú no ofrendas. Mira, hay testimonios. ¿Sí o no, hermano? Allá hay un testimonio que ahorita nos va a compartir el hermano cómo empezó a ofrendar y el Señor lo empezó a bendecir en su hogar y en su matrimonio que se estaba diluyendo. Ese evangelio no es el que enseñó nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio de la prosperidad espiritual, no material. ¿Qué es lo que enseña el Evangelio? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y no se puede servir a dos señores. O se sirve al dinero o se sirve a Dios. Y ustedes no busquen los bienes de aquí abajo, busquen los de arriba, porque los de aquí abajo se corrompen. Se corroen, les llega el moho. Busquen los bienes de arriba que jamás perecerán. Entonces usted está viendo, querido hermano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que no tiene la prosperidad material, ni de salud, ni en vida matrimonial, ni esas cuestiones. No, porque el evangelio de la prosperidad saca un elemento que es clave en la evangelización, que es la gracia. La gracia. Recibimos el Evangelio gratuitamente. Recibimos el Evangelio sin pagar un solo peso. Y cuando le piden a usted diezmo o le piden a usted para que ofrende, ¿qué dicen? Es que es para Dios. ¿Para Dios? Vamos a mirar si es para Dios. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24 en adelante? Miren lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él es Él el que nos da. Eso que predican los protestantes tomando textos de Malaquías y que lo extrapolan, lo descontextualizan, ¿no? Que dicen que si uno no da el diezmo está robando a Dios. Eso para el pueblo judío, eso era para el pueblo de Israel, eso era para el antiguo pacto. Nosotros somos del nuevo pacto, nosotros por eso no diezmamos, ni nos circuncidamos, ni comemos carne de cerdo. ¿Y no apedreamos a las mujeres cuando son sorprendidas en adulterio, y no tenemos el sábado como día del Señor. Nosotros somos del nuevo pacto. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Jesucristo? Que den con generosidad y alegría. Que cuando tú ofrendes, entonces lo hagas con generosidad y alegría. Porque el Evangelio de Cristo Jesús no impone cargas pesadas, sino que invita al creyente a responderle a nuestro Señor Jesucristo en libertad, con generosidad. El que quiera seguirme, el que quiera. Por lo tanto, usted se está dando cuenta que esas predicaciones y esa manera de pedir dinero es para llenar las arcas y los bolsillos de los que predican de esa manera. A ver, mire en qué se basa y en qué se fundamenta esa teología y ese falso evangelio. En resumidas cuentas, es que si usted se entrega al Señor y tiene a Jesucristo como su único redentor y salvador, el Señor lo va a hacer a usted prosperar. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué personas aceptaron de una forma extraordinaria a Jesucristo como su Redentor y Salvador? Los apóstoles y las primeras comunidades cristianas después de la muerte del último apóstol. ¿Cómo vivía esta gente predicando el verdadero evangelio? ¿Tenían prosperidad? ¿Vivían en las catacumbas? Tenían que celebrar la Eucaristía bajo tierra, los llevaban a los tribunales, los apedreaban, los golpeaban, los echaban a los leones, se los comían las fieras, los crucificaban y no estaban entregados completamente a Jesucristo. ¿Qué prosperidad tenían? La prosperidad que tenían ellos es la que ofrece Cristo Jesús, su amor, su gracia y su bendición, que nos prepara aquí para tener los bienes, ¿no?, que debemos buscar para estar con Él. Busquen los bienes de arriba, busquen el carro, busquen la cuenta bancaria, busquen las vacaciones, busquen cómo ganar más dinero, busquen cómo tener más prestigio. ¿Busquen cómo recibir más aplausos? No. Los bienes de arriba. Busca la humildad. Busca la verdad. Busca la ternura. Busca la cercanía. Busca el perdón y recibirlo. Esos son los bienes de arriba. Y es lo que el Señor bendice acá. Entonces uno tiene santidad de vida. No busca dinero, ni pretensiones, ni protagonismos, ni manipula el Evangelio. El Evangelio de nuestro Jesucristo es universal. ¿Y qué significa eso? Que la palabra cabe en cualquier parte. Vaya a predicar, querido protestante o católico con mentalidad pentecostaloide, un Evangelio de prosperidad al sur de la India, en África y en nuestros países más pobres, en Latinoamérica, los campos, las veredas. Esos niños no tienen nada para, por ejemplo, para pasar una Navidad. Esos padres viven de una agricultura sumamente pírrica y pobre. ¿Cómo les vas a pedir el diezmo?
¿Y cómo vas a predicar que si no diezmas o no eres generoso, pues el Señor no te va a prosperar o no lo va a hacer prosperar? Por favor, si el Señor es simplemente es el dador de vida, es el que acoge al humilde, al excluido, al pobre, al que no tiene nada. El Señor no pide nada para él porque no necesita de nada, como dice Hechos 17. Él no necesita de nada, más bien es el que da todo. Por lo tanto, no utilicemos textos del Antiguo Testamento que son dados para, que fueron dados para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, y que no tienen nada que ver con el nuevo pacto, la nueva alianza. No busquen los bienes de aquí abajo, busquen los de arriba. Y no se olvide que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico que entre al reino de los cielos. Y muchas veces nosotros, por buscar riquezas, por estar prósperos, por tener buena salud, por tener bendiciones, nos olvidamos realmente cuál es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se deje embaucar, querido hermano. Utilice la cabeza, y cuando usted escuche predicaciones más o menos así, es que por eso es que tú estás mal, es que por eso es que tú estás triste, es que por eso tu vida está arruinada, porque tú no ofrendas, porque tú no le entregas la vida al Señor, porque tú no lo dejas actuar en él. Entonces el mensaje melcochudo para inocularlo de estupidez, y entonces usted ya todo dopado, todo sedado. Entonces sí, a diezmar, porque el Señor no se deja ganar en generosidad. No sea tonto, ese lenguaje es protestante, ese lenguaje no es de la Iglesia Católica. El Señor no necesita que le demos nada a él. No, no, no. Entonces, dino que ustedes piden en la Iglesia Católica, ¿qué? ¿Eso no es para Dios? No, eso es para la parroquia, para la comunidad. ¿Dónde está sentado usted cuando va a la iglesia? ¿En el piso? ¿No se sienta en unas bancas? ¿Quién compró esas bancas? Y cuando usted está allá, entra con unas velas para mirar cómo el cantoral, no tiene unas luces, ¿y dónde salió esas luces? Y cuando se sienta allá, ¿no siente aire acondicionado o no siente calefacción? ¿Quién paga eso? Y usted está debajo de una retama, de unos árboles, no está dentro de un edificio. ¿Eso lo da usted? La iglesia. Y existe el comité económico que organiza y dispone esos dineros para el bien de la comunidad. Nosotros no pedimos para Dios. Mire el lenguaje que utilizan los embaucadores, ¿no? Que trabajan la psicología de los incautos. Usted no debe ser incauto, usted debe ser inteligente. Por favor, utilice el caletre. Usted es católico, y no permitamos que esas atmósferas enrarecidas se nos sigan metiendo en la Iglesia Católica, aprovechándose de gente que, por no conocer bien su fe, por no conocer bien la Sagrada Escritura, se dejan envolver por personas inescrupulosas que no saben hacer las cosas debidamente de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los protestantes, con esa mentalidad de pentecostal, está afectando ya a muchas personas en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la gente no quiere cargar cruz, quiere prosperidad. Y eso no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.